Hola a todos, hoy un nuevo vídeo, el que os prometí en un short de hace un par de semanas aproximadamente. Llevo tiempo queriéndolo hacer. Hace tiempo recibí un primer mensaje, hace ya meses, 8 o 10 meses. En un comentario se me pedía que estudiara la forma de hacer un duplicado de llave para la Honda, para nuestra XADV. Estuve mirando, pero solamente, digamos que mi enfoque fue únicamente sobre esas máquinas que te permiten conectar a la moto y reprogramarlas, pero desconocía por completo que había otra forma de hacerlo mucho más sencilla. En ese momento apareció Pepe, el usuario que veis aquí, peorba66, que posteriormente, tras hablar con él, supe que se llamaba Pepe, y al cual hay que atribuirle todo el mérito de este vídeo. Él ha sido el que contactó. Después de dejarme este mensaje, el mando vale sobre unos 40 euros. Para codificarlo en la moto se necesita un cable específico que es muy fácil de fabricar. Si os interesa, os digo cómo se hace el cable, así que por supuesto me puse en contacto con él para que me explicara cómo era esa forma tan sencilla que él decía y que a posteriori fue. Así que antes de continuar con el vídeo, pues todas las gracias a Pepe, que ha sido de Barcelona, que ha sido el que me ha hecho, digamos, la explicación. Vamos, me mandó todo lo que necesitaba saber para poder hacer el cable que necesitaba para esta programación. Dicho esto, los cables que se necesitan, ahí los tenéis, ¿vale? En el manual de taller, yo desconocía esto, en el manual de taller viene el procedimiento para hacer una llave nueva, para codificar una llave nueva. En el apartado 2222 viene cómo duplicar las llaves existentes. Sabéis que las XADV del 2017, al 2019 creo que eran, la primera versión, no sé cuándo salió la segunda, si fue a finales del 18 o del 19, la primera versión de XADV solamente viene con una llave, con lo cual, si se te perdía, tenías un serio problema. Además, siempre se decía que si perdías esa llave, en el taller te decían que bueno, que eso que había, a mí, yo había escuchado incluso que había que cambiar centralita, codificar llaves, y nada de eso, nada de eso. En el manual de taller, en el apartado, a partir, digamos, del apartado 22, en la página 22, ahí viene todo el procedimiento de cómo se duplica una llave. Aquí tenéis los errores y aquí tenéis el procedimiento en sí. Pero es que además, si has perdido la única llave que tienes, resulta que también puedes obtener la llave. O sea que incluso si tienes una llave y la has perdido, eso de que tienes que cambiar centralita, de que tienes que nada, se programa una llave virgen con el código que te dan al comprar la moto, ese código que se utiliza para arrancar de emergencia, que también tengo un vídeo sobre ello. Pues con ese código que tenemos junto a las llaves que nos dan, con ese código se puede crear una nueva llave. El procedimiento que yo voy a enseñar es teniendo por lo menos una llave. Aquí es donde se explica cómo hacerlo cuando todas las llaves se han perdido. Para eso hay que hacer uso del número este que os dan, el código este, que es el que lleva la centralita, y cómo hacerlo. O sea, el procedimiento sería el mismo, salvo que no lee la llave porque la habéis perdido, ¿vale? Entonces, que sepáis que tiene solución. Este documento de registro, que sepáis que lo he traducido con este mismo formato y demás, y os lo voy a poner en la descripción para que lo descarguéis todo y lo tengáis a mano. Aquí tenéis el documento que he hecho explicando en español, para el que no domine el inglés. Entonces, el caso es que para duplicar la llave necesitamos, no en sí herramienta, aunque aparezca así, sino son dos cables. Uno es el cable propiamente dicho, que es este, y luego ese cable, digamos, que sirve para muchas motos Honda. Y luego necesitas un adaptador específico para lo que es el conector Sumitomo que tiene nuestra Honda XADV. O sea, necesita estas dos referencias. Y oh sorpresa, cuando te vas a la web de Honda Parts y busca esa referencia, pues resulta que esas dos piezas, ¿vale? Aquí veis las piezas, valen 104,87 euros. Entonces, un taller, pues bueno, entiendo que un taller lo tenga porque va a codificar llaves continuamente, o por lo menos cada cierto tiempo, pero para nosotros, ¿para qué queremos gastarnos 104 euros para duplicar una llave que a lo mejor es lo que va a necesitar en todo el tiempo que tenga en la moto? No me enrollo más y voy directamente al cable. Como decía, el mérito es de Pepe, porque lo que hizo fue, él trabaja en un taller, no voy a decir cuál, pero me dijo que tenía un cable original Honda para este propósito, que coincidía con la referencia
que necesitamos, la 07XMZ MBW 0101. Así que el favor que me hizo, que es un gran favor y al que todos le tenemos que estar agradecidos, fue que destripó este cable. Lo abrió, hizo varias fotos, mediciones. El cable en sí mide 1 metro, que eso no tiene importancia, pero lo importante estaba en las tripas de lo que había debajo de este plástico, y es lo que necesitamos. Aquí está el conector genérico que te trae de Honda, ese es el código, y aquí al moverlo ya pudimos ver qué era lo que llevaba. ¿Qué lleva este cable? Pues lleva un cable para el positivo y otro para el negativo con su pinza correspondiente, pero, y aquí es lo raro, la verdad que esto me gustaría que algún electrónico o alguien que esté al tanto sepa el motivo de esto, porque resulta que del cable positivo al negativo en primer lugar va una resistencia, ahora os explicaré los ohmios que tiene, y un diodo, es decir, nosotros metemos corriente por aquí, metemos corriente por el positivo en su pinza que está en esta zona, y ahora conectamos la resistencia del positivo al negativo. Con esto lo que conseguiríamos sería tener corriente aquí en los dos sitios, vamos a tener la misma corriente, 12 voltios, porque el negativo realmente está puenteado con el positivo, y ahora aquí en el negativo se pone un diodo, que ahora lo veréis, el GER 308. La función de un diodo, como ya lo sabéis, hay varios tipos de diodos, pero en este caso en concreto, este código lo que hace es que deja pasar la corriente en un sentido, es decir, aquí deja que la corriente pase en este sentido, pero no lo permite en sentido contrario. No lo encuentro sentido. Ya os digo, la resistencia sí sé que lo que hace es bajar el voltaje. Antes he dicho que tiene igual, no, aquí vamos a tener voltaje en ambos polos, pero en el negativo vamos a tener menos porque la corriente pasa por esta resistencia. Ya os digo que si hay algún técnico electrónico o electricista, un electrónico que sabrá más del tema, que me explique el propósito de esto. Aquí está la pinza del negativo, pero aquí al final lo que tenemos es el positivo este conectado a 12 voltios y aquí tenemos el negativo con menos voltaje, porque al pasar por la resistencia evidentemente esa diferencia de potencial se reduce. No tengo ni idea de qué es lo que se busca. Sigo. Aquí me muestra Pepe con más detalle la resistencia. La resistencia, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, se miden por los códigos de colores que llevan pintados en ella. Cada uno tiene un multiplicador, el amarillo en este caso, violeta, marrón y dorado, que es la tolerancia. En este caso esos son los colores que tenemos. Aquí lo veis con más detalle, soldado de un lado a otro, y aquí hay webs que te calculan con los colores la resistencia que tiene. Entonces, si tenemos amarillo, violeta, marrón y dorado, significa que es una resistencia de 470 ohmios con una tolerancia del 5%. Así que esa resistencia es una medida estándar que podéis encontrar en AliExpress o en cualquier tienda de electrónica sin mayor problema. Vale céntimos, o sea, es súper barato. En AliExpress el problema es que vaya a tener que comprar unas pocas, creo que no la vendían sueltas cuando la busqué, así que yo la compré en mi tienda de electrónica donde normalmente compro este tipo de cosas. Además, el diodo que había aquí, el que enseñaba antes, el HR 308, y aquí veis lo que es el cable en sí. El cable a este lado tiene el conector, si seguimos en esa dirección, aquí tiene, si seguimos en esta dirección, tenemos la pinza del negativo y la pinza del positivo, no hay más, eso es lo que hay. Y aquí tenemos el esquema, el cable original. Pepe me hizo un esquema, iba a hacerlo yo, pero la verdad que precisamente por reconocimiento a él, su propio papel ha sido el que he dejado. Como decía antes, pues tenemos el conector, la pinza del positivo y del negativo, la resistencia, que no es de 460, es de 470 ohmios. Realmente 10 ohmios más que menos tampoco va a variar mucho, pero la que trae original, como habéis visto con el código de colores, es 470 ohmios. Y el diodo 308R, que está puesto en este sentido, es decir, la corriente puede pasar en ese sentido, pero no puede pasar en el contrario. Así que es tan simple como eso el esquema. Habréis visto vídeos en YouTube en los que hay gente que pone una resistencia de 100 ohmios, como aquí veis. Yo eléctricamente, los conocimientos que tengo de electricidad me dicen que eso varía todo. Quiero decir, en esta corriente, o sea, en este esquema, si aquí metemos 12 voltios en esta pinza, aquí lo que vamos a tener son 12 voltios aquí, aquí, aquí y aquí, y por supuesto en el terminal, porque la resistencia hace que baje el potencial
en el negativo, pero el positivo siempre está a la, vamos, lo que tiene la pérdida del cable en sí. Pero en este esquema es diferente. Si aquí nosotros metemos 12 voltios, aquí tiene 12, aquí tiene 12, pero aquí con la fórmula de cálculo de caída de potencial, de intensidad por resistencia, pues esa diferencia potencial va a caer. Entonces son dos esquemas diferentes. Yo vi que el cable original, con la referencia que pone en el manual de taller de la Honda EKIA-DV, que es el que os he enseñado antes, el esquema que lleva es este de aquí, así que yo lo que he hecho ha sido un cable con estas características. De este me he olvidado, supongo que antes Honda tendría otro tipo de cable y funcionaría de esa manera, porque eléctricamente ya os digo que esto es diferente de esto. Así que yo lo que os aconsejo, si tenéis una EKIA-DV, que hagáis este esquema. Si tenéis una SH, si tenéis otro modelo y en el manual de taller os dice que tiene otro cable, pues a lo mejor este es el que necesita. También os digo, una vez que ves el esquema del cable, pues te das cuenta que realmente lo que estás haciendo es meterle corriente de 12 voltios al terminal de la moto. El terminal de la moto viene aquí y solamente tiene un cable verde y negro, que ahora después veréis, que va empalmado con el positivo este. Es decir, que lo que recibe la moto, porque no tiene terminal negativo, solamente tiene un cable que va conectado al positivo, la moto lo que necesita ahí es 12 voltios. ¿Yo por qué lo he hecho? Yo vi el esquema, yo quería hacerlo bien y tener el cable, que realmente me ha costado, la resistencia fueron 20 y tantos céntimos, los diodos he tenido que pedir 5 AliExpress porque no lo encontraba en ningún sitio aquí en Córdoba. Y los cables lo he hecho con unos cables de audio que tenía, y las pinzas me costaron también 1,60€ o algo así, ambas, la positiva y la negativa. Y conectores Sumitomo tenía yo ya aquí, que siempre tengo de repuesto por si hago alguna cosilla. Así que a mí el cable prácticamente lo que me ha costado ha sido unos 3€, de ahí el título del vídeo. Pero que realmente, eléctricamente, lo que estamos haciendo es meter aquí 12 voltios que salen por el positivo a 12 voltios. De hecho, le pedí a Pepe que con el polímetro me midiera en continuidad si lo que salía por el lado derecho del conector que va a la moto eran los 12 voltios que conectamos aquí, y efectivamente son 12 voltios. Entonces, la teoría, no digo que lo hagáis, y si lo hacéis, hacedlo bajo vuestra responsabilidad, pero la teoría de lo que es el cable y este esquema lo que dice es que lo que aquí sale es lo mismo que entra aquí, excepto la propia resistencia que tenga el cable. Así que si queréis probar a meter directamente 12 voltios, la teoría sería que debería funcionar, pero no os digo que lo hagáis, si lo hacéis, hacedlo bajo vuestra responsabilidad. Ese sería el esquema. Aquí veis la moto, yo lo tengo diferente porque, como sabéis, llevo el conector del OBD2, llevo el duplicador, llevo varias cosas, pero en las motos en las que no hayáis tocado nada, aquí tenéis un capuchón de goma que os aparece en el manual de taller, tenéis que quitar el capuchón y os va a quedar el conector DLC rojo, que es este que está aquí, y este conector Sumitomo, que es donde tenemos que conectar nuestro cable. El conector es un macho, el que tiene el cable, y aquí tenemos conectado un hembra, pero que está vacío. El hembra está aquí conectado simplemente para que este pin, porque realmente es solamente un cable, ya lo veis por aquí, es el cable este verde y negro. O sea, este conector hembra está solamente para que el capuchón se quede cerrado, pero no hace ninguna función. Ahí lo veis, no tiene pines, no tiene nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya os he dicho antes, la resistencia. Me costaron, como veis aquí, 2,30€, pero es que vienen 5, ¿vale? De hecho, tengo ahí 4 que no me van a servir para nada. Si alguno está ahí en Córdoba, pasáis por aquí, pues si lo queréis, os pasáis que yo os lo regalo. La llave, estuve preguntando varias llaves, ese comentario negativo es mío, ya os explicaré por qué, o por lo menos uno de los dos que tiene. La llave simplemente tenéis que buscar en AliExpress, yo os dejaré el enlace, pero tiene que ser la que pone Full Key K77, esa es la de nuestra EKIA-DV. De hecho, en la descripción, cuando ve los diferentes modelos, pone que el K77 es el de nuestra EKIA-DV. Así que nada, me puse mano a la obra, compré las pinzas, que me costaron, como he dicho, muy barato, menos de 2€, el cable libre de oxígeno de audio, aquí ya había conectado la resistencia, el diodo, ¿vale? Aquí esta foto es antes de ponerle la funda termorretráctil, ¿vale? Esa fue la soldadura que hice. Hice comprobaciones con el multímetro, además también le puse un fusible porque tenía ahí un portafusible, lo puse en serie para, en fin, como va a conectar a positivo, que siempre es bueno tener un fusible por si hubiera una subida de intensidad por algún motivo y que corte, pero vamos, que no es necesario.
Y aquí, pues, es el vídeo que le grabé al vendedor chino, porque resulta que esta es la llave original. Como veis, cuando pulsa aquí, enciende y apaga. Esta de aquí es la llave del chino, ¿vale? Esa es la llave del chino. Sigue. Y lo que pasa es que la llave del chino le dabas y por más que le diera, no desconectaba. O sea, siempre se quedaba en verde, no había forma de desconectarla. A posteriori veréis, si le daba al de arriba sí que se cambiaba de color, no sé, pero realmente nunca puedes desconectar la llave esta de AliExpress. No sé si son todas las llaves de AliExpress o si solamente esta. Al final la he podido programar, así que ya llevo bastante tiempo hablando y lo que voy a hacer es pasar directamente al trabajo con la moto para que veáis cómo lo he hecho. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy lo vamos a hacer en interior porque hace mucho calor. Así que este es el cable que os he explicado. Terminal Sumitomo de dos pines, que es el que lleva la moto. Conector ne negativo, le he puesto una funda para evitar que sin querer hagamos un cortocircuito. Y el positivo. Para que veáis, tengo tres llaves. Las dos que vienen con la moto, la mía es una 2019 y estas venían ya con dos llaves. Esta sería la principal, como veis funciona. La secundaria que está en, la voy a poner en verde, la voy a activar. Ahora está activada, no sé si se llega a ver, pero está activada. Si le doy también funciona. Y esta es la que he comprado. No sé si va a funcionar. Lo voy a poner para que no funcione. Como veis ahora mismo no hace nada la moto, ¿vale? Y este es el que vamos a intentar programar. Como dice el manual de taller, que os dejo en el enlace. Se pueden programar hasta cuatro llaves con la misma centralita. Es decir, si todo va bien, al final voy a tener las dos originales más una adicional de AliExpress. Pero como he dicho, tengo el inconveniente de que los botones parece que tienen las funciones cambiadas, por lo menos a la hora de activar y desactivar. No sé si ahora, a la hora de programarlo, me irá bien, así que es cuestión de probar. Voy a desmontar la carcasa lateral de la moto. Eso no lo voy a grabar porque ya está en muchos vídeos. Os dejo aquí algún vídeo para que veáis cómo hacerlo, pero vamos, son dos pines y un tornillo ahí. Y ahora volvemos a seguir grabando cuando ya esté con el cable conectado. Pues este es el conector en cuestión, que si no veis, porque como veis yo llevo aquí el OBD2, llevo aquí varias cosas. Este es el conector que tenéis que buscar. Va a estar en un capuchón de goma oculto junto con la toma DLC, ¿vale? Y como veis es el que tiene el cable verde y negro. Como veis, trae un hembra, pero que viene vacío, no tiene pines ni tiene nada. Entonces soltáis el hembra y ya tenéis vuestro conector suelto. Ahora lo que había que hacer es el cable que nos hemos fabricado con sus dos pines. El positivo está a la derecha para que coincida con el cable verde y negro. Lo conectamos, con lo cual ya estaría conectado aquí. Y ahora este hay que conectarlo a corriente. Antes de conectarlo a corriente, vamos a poner todas las llaves en off. Como habéis visto en otro vídeo, yo tengo directamente una conexión a batería para evitar tener que desmontar todo eso cada vez que tengo que recargar o tengo que arrancar la moto porque se quede sin batería. Os dejo el vídeo en la descripción también para que lo veáis. Entonces, sin necesidad ustedes, pues tendríais que desmontar esa parte, sacar la pieza donde está la batería y coger ahí un positivo. Ahí tenemos ya la conexión asegurada. Ahora mismo tenemos el cable para duplicar con su positivo negativo y el cable de batería con su positivo negativo. Vale, pues ya vamos a darle corriente al cable que, como ya os he enseñado, está conectado al conector de la moto que permite la grabación. Entonces, hay una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. Una vez que le deis corriente, tenéis 2 minutos para hacer todo el procedimiento de grabación. Es decir, tengo que conectarlo, la llave está apagada, la llave principal que uso. Una vez que lo conecte, la llave la pongo en posición de encendido y entonces cuando le doy corriente al selector para, digamos, sería como ponerlo en contacto, ¿vale? El procedimiento es conectar, dar corriente al conector de la moto, pongo en verde la llave, es decir, la activo para que la reconozca el receptor de la moto
Inicio la moto, la pongo en contacto, es decir, le doy el botón del centro para que se ponga en contacto y se van a encender las luces de grabación y el círculo del contacto. Este y este se van a encender. En ese momento volveré a apagar esta llave y encenderé la segunda. Al encender la nueva llave que estoy registrando, tengo que girar como si fuera a arrancar, entonces se programará la llave y le quito el contacto. Apago esta llave, enciendo esta, vuelvo a darle el contacto, se programa esta llave, le quito el contacto y desconecto el pin. Es muy importante, insisto, todo esto hay que hacerlo en 2 minutos. Si se tarda más de 2 minutos desde el momento en que le des corriente aquí, el proceso se anula, ¿vale? Así que vamos a hacerlo y vamos a intentar hacerlo en la forma más rápida posible. Pues vamos con el proceso. Conectamos. Vemos que está en contacto. A partir de este momento tenemos 2 minutos. Daríamos a la llave, la ponemos en verde y ahora le damos el contacto. Ya vemos que tenemos esta y esta en verde. Ahora apagamos la llave principal con el botón de abajo. Debe ponerse en rojo, ahí está en rojo. Y ahora procedemos con la siguiente. Como es la llave de AliExpress que estaba con los botones cambiados, vamos a intentarlo con esta, a ver si lo hace. Ya se ha puesto en verde y ahora le damos. Y debería parpadear la llave. 1, 2, 3 y 4. La ha programado. 2, 3 y 4. Volvemos atrás. Desconectamos. Ponemos en rojo y vamos con la siguiente llave. Os recuerdo que estaba apagada. La encendemos en verde, volvemos a dar, volverá a parpadear. 1, 2, 3, 4. Ya ha programado la llave. Le quitamos y ya quitamos la corriente. Y ahora deberían funcionar las 3 llaves. La verdad es que es la primera vez que lo hago y no estoy seguro de si va, ni siquiera si va a funcionar. Vamos a intentarlo. Vamos con la primera. Esta era la de AliExpress, la que queríamos. Si esta funciona, ha funcionado todo bien. Funciona. Como veis, funciona. Me he llevado a la sorpresa porque no he probado antes, no he querido hacer pruebas, quería hacerlo todo sobre la marcha. Y me alegra ver que sí, que efectivamente la moto, os vuelvo a enseñar. La otra, esta está apagada. A ver, un momentito. Bueno, esta estaba encendida también. Entonces ya no sé si es cosa mía, ¿no? Ah, no, pues sí, está programada. Os enseño en rojo, que son las dos que yo tenía originales, y esta es la de AliExpress. Me he llevado la llave de AliExpress allí lejos para que no interfiera. Esta llave está ahora mismo apagada, como veis que está en rojo. Esta llave está en rojo, o sea, ahora mismo no funciona ninguna llave. Y si le voy, no funciona. Sin embargo, ahora, si va por la llave de AliExpress, ve por ella, te la traes. No, no, grabando, voy a por ella para que no se corte. Bueno, lo que veo que ha pasado es que esta llave, a pesar de que aquí se ponga en rojo, es decir, ahora mismo estaría en verde, pero aunque esté en rojo, como veis, está programada porque siempre funciona allí, lo que es el botón de llamada. O sea, el botón que indica si está activado o activado, siempre está activado. Aunque aquí me salga en rojo, este botón siempre está activado. De hecho, yo le abrí una disputa al vendedor porque no funcionaba como los originales. Y de hecho me devolvieron parte del dinero. Llegamos a un acuerdo y me devolvió el 50%. El problema que tiene la llave es que no se apaga nunca. Habéis visto, yo no he tocado la llave. Vuelvo a enseñaros. En rojo, ¿vale? Y ahora, esta que es la de AliExpress, que no se puede poner nunca en rojo, porque aunque deje pulsado este botón, no se desactiva en ningún momento. Lo he dejado pulsado, lo dejo, lo tengo pulsado. Como veis, nunca se desactiva. Con esta llave que he programado, ahora sí que puedo. Que es la única que está cerca. Desconecto por completo, apago. Y ahora, solo con esta llave cerca, me deja arrancar. Con lo cual, tenemos programada la llave con un cable que no me ha costado prácticamente ni 3 euros, este cable de aquí. Y el único costo que tenéis,
es el de la llave virgen que habéis grabado. Espero que sea útil. Si tenéis cualquier duda o tenéis algún problema, decídmelo. También os digo, lo he hecho yo jugándome la salud de la moto, por tanto es vuestra responsabilidad, ¿vale? Yo digo que yo lo he hecho, como lo habéis visto, además lo he hecho en directo, no he hecho ningún tipo de prueba, lo he hecho directamente porque en el manual de taller que tengo aquí, que lo traduje a español, os dejaré el archivo para que lo descarguéis, y lo he hecho según el procedimiento que aparece en el manual. Me la he jugado en el sentido de que no es el cable original y he probado hacerlo, así que tened en cuenta que siempre hay el riesgo de que pueda pasar algo, es vuestra responsabilidad. La forma más fácil y más segura, ir a un taller y que os lo haga. ¿Qué queréis arriesgaros? O ahorráis, la verdad, unos 80 euros, 70, 80 euros creo que es. Si le quitamos la llave quizá probablemente sea bastante menos, pero corréis el riesgo, estáis tocando la moto. Es verdad que es muy sencillo, yo he mirado mil veces la corriente que pasa por el cable, no vaya a ser que lleva la resistencia del diodo hiciera algo raro, he visto que no, que lo que llega es directamente la corriente de batería. Y funciona, pero vuelvo a insistir, es vuestra responsabilidad. Así que nada, ya tengo tres llaves, el día que la venda, pues el que lo compre, eso que se lleva. Gracias por ver el vídeo, dale a like, suscríbete si te ha gustado y os leo en los comentarios. Próximamente otro vídeo, seguramente tensando la cadena o haciendo alguna cosita así, me gustaría ir subiendo un poquito más frecuentemente vídeos. Gracias por estar ahí y un saludo.